Si me preguntás, nosotros no trajimos muchos elementos para probar. Fueron tres tandas de 30 minutos, en las cuales la primera estaba la pista húmeda, nos giramos mucho, no giré yo. En la segunda y la tercera probamos para acomodar el auto para Concordia y necesitamos una comunitaria más. ¿Asusta el tiempo que marcó Rossi en el día de hoy? ¿Siete décimas bajo el récord del circuito? Yo clasifiqué entre los seis en la carrera anterior y quedé a un segundo tres de él. Es como que le cae bien y el conjunto va muy bien, así que evidentemente han mejorado. ¿Crees que volvió a ser el Rossi que peleó con vos el campeonato el año pasado? El Rossi que corrió acá, que clasificó acá en Concordia, seguro. Se asentó freno, se puso puesta a punto para este fin de semana, pero se sabe que puede llegar a llover entre mañana y pasado. ¿Sirve quizá trabajar hoy en función del fin de semana? Si va a llover, no. Se trabajó para tratar de buscar el mejor auto para este fin de semana y mirar ahora, no mirar una que muchos no teníamos para probar. La última fue podio, la anteúltima llovió bastante. ¿Cómo se comporta la pista cuando llueve acá en Concordia? Complicada, como cualquier otra, pero no se niega, por ahí las banquinas son complicadas. ¿No se junta agua dentro del circuito? No, en esta carrera no se juntó, fue la primera, las banquinas estaban con tierra, ahora hay pasto, están mucho mejor, así que creo que se puede correr con normalidad.